Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Amén. Bueno, aquí estamos en una algarabía de alegría, porque eso es lo que produce los matutinos, a los que nos están viendo y a los que nos están oyendo. Dice el versículo 38, reponiendo, ok, vamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, vamos a continuar. Dice que Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Una de las cosas que observamos acá es que comenzamos viendo cómo comienza el texto diciendo: Juan le respondió diciendo. Acá nosotros podemos observar algo, y es lo que quiero compartir con todos en esta mañana, porque venimos en una enseñanza y los que me antecedieron viene hablando de lo que estaba pensando los discípulos que venían con el Señor. Acá podemos ver nosotros que ellos estaban disputando por quién quería ser el primero, pero ahora el Señor le pregunta y Juan sale respondiendo otra cosa. ¿Por qué lo digo? Por los versículos siguientes, no son versículos cualquiera. Dice el versículo 34, más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora fíjese acá, él responde diciendo, ¿cómo responde él diciendo? Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Dios no le estaba preguntando a ellos quién era el que estaba echando fuera demonios o quién no era el que estaba echando fuera demonios. A lo mejor ellos también habían hablado de eso y se le estaba presentando esta situación, pero el Señor Jesucristo le estaba preguntando que qué era lo que ellos estaban disputando. O sea, el Señor Jesucristo quería que ellos le dieran una respuesta correcta. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en esta mañana? ¿Cómo le está usted respondiendo al Señor? Usted que está en su casa, ¿cómo le responde a Dios hoy a través de esta enseñanza, a través de este matutino, cuando Dios a través de su palabra le dice cómo se está portando usted con su esposa? ¿Cómo le responde usted al Señor? ¿Usted le responde con otra cosa? ¿No asume la responsabilidad de que se tiene que comportar bien con su esposa? ¿Cómo le responde usted como hijo cuando el Señor le pregunta a través de estos matutinos, a través de esta enseñanza, cómo se está portando usted con sus padres? ¿Usted está eludiendo la responsabilidad como hijo? ¿Usted está eludiendo la responsabilidad como esposa? Una de las cosas que nosotros vemos acá es que tenemos que contestarle al Señor realmente como nosotros nos estamos portando y lo que Dios quiere que nosotros le contestemos. O sea que en esta mañana Dios lo confronta a usted que nos está oyendo y que nos está viendo de cómo tiene que responderle al Señor. Fíjese que no es como usted quiere responder, es como debe responderle a Dios. Hay que responderle con sinceridad, porque ya Dios lo sabía. Y una de las cosas que ellos no entendían era que ya Dios conocía su corazón. En esta mañana sepa que Dios conoce su corazón. Dios conoce su corazón, cómo se porta usted en la iglesia, cómo se porta en el trabajo, cómo se porta en la escuela, cómo se porta en la universidad. Dios sabe si realmente usted responde realmente como debe responder un creyente, como debe responder una persona que realmente adquiere y muestra la madurez. Ahora fíjese que él sigue diciendo acá, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Fíjense que acá hay una cosa que también podemos observar, y es que Dios, a pesar de que no era lo que le estaba preguntando, Dios no se queda con la respuesta. Hoy de seguro Dios no se va a quedar con la respuesta para usted. Hoy en esta mañana, a través de esta televisora, a través de esta radio, de esta señal que está saliendo, va a haber una respuesta para su vida. ¿Cuántas personas no están pensando hoy quitarse la vida? ¿Cuántas personas no están pensando hoy abandonar su hogar? ¿Cuántas personas no están pensando dejarlo todo? Pero hoy Dios tiene una respuesta. No es el día que usted vaya a cometer una locura,
Piénselo bien, porque Dios le está hablando que la única salida que usted tiene para salir airante y adelante es a través de Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que nosotros le estamos hablando acá en esta mañana. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Usted y yo no podemos impedir que la gente predique. Usted y yo no podemos impedir que la gente echen los demonios para afuera. Usted y yo no podemos impedir que el evangelio sea extendido. ¿Quién podrá impedir? ¿Quién podrá detener este fuego y este poder y esta unción que está saliendo a través de esta Ahora, el enojo del egoísmo de ellos, un egoísmo que porque no lo seguía. Fíjese que todo tiene su tiempo y todo tiene también su orden. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué digo que Dios es un Dios de orden? Porque el gadareno quiso seguir al Señor en Marcos capítulo 5, 19 y 20. ¿Pero qué pasó? El gadareno no lo siguió porque él quería seguirle. Sí quería seguirle, pero no era necesario que le siguiera, porque él sabe a quién se va a llevar. El Señor sabe a quién va a utilizar en cada lugar. Es necesario que uno ande en el equipo, pero otros se queden también, porque endemoniado hay por todas partes. Y si hay endemoniado por todas partes también tienen que haber creyentes que reprendan. Yo no lo digo por nada, no lo sabe, pero hoy sabemos que nosotros tenemos un campo bien amplio, que por donde quiera se ha extendido este reino. Hoy tenemos más de 2,000 y pico de misiones acá en Venezuela, y las que están fuera de Venezuela. Podemos decir con alegría y con gozo que donde se quiera que se levante un endemoniado, se va a levantar un creyente de la luz del mundo para reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. No se lo impidamos, porque nosotros no somos quien para impedirlo. Dios hace los discípulos y los extiende y los manda con el poder de Él. Si nosotros creemos, donde quiera que vayamos, vamos a servir al Señor. Que Dios le bendiga. Yo me pregunto esto, mi Juan, yo me pregunto esto. ¿Cuál es la pregunta, papá? ¿Será que ellos querían que la gente siguieran endemoniado? Oye, bueno, estaban impidiéndoselo ahí. No echen fuera a los demonios. Aquí el que lo eche es Jesucristo y nosotros que somos sus discípulos. Ustedes no, ustedes quédensela con la boca callada. Estos sí son apretados, ¿verdad? Esa broma es un egoísmo. Esa broma es un egoísmo. No. Aquí los únicos que pueden tener televisora somos nosotros. No, señor. Permita Dios que aquí en esta ciudad se levanten 100 televisoras predicando el Evangelio. Amén. Y que los que no oigan a Luz TV, que oigan al Cielo TV, a Betel TV, Bautista TV, que oigan, hermano, porque no todos están satisfecho con la forma como habla Henry, con la forma como habla Juan, como habla Mano Puerta, como hablan las mujeres. A lo mejor hay algún calladito por ahí, nervioso, que no le gustan los gritos que nosotros pegamos, y él quiere un evangelio apacible, un evangelio que no haga tanta bulla. Mire, la escala musical tiene 7 notas, oiga bien. Y arriba vuelve otra vez a comenzar en un tono más elevado. ¿Por qué? Porque al que no le gusta el bajo, bueno, ahí tiene el alto. Ahí tiene los agudos, tiene los medios. O sea que no habrá excusa en el día del juicio. A mí no me gustan los gritos. Bueno, ahí tiene los hermanos calladitos, los hermanos que no usan ni un cuatro ni una guitarra, ni siquiera el sonido de un violín, porque a ellos les parece que batir las manos puede ofender a papá Dios. Y como la Biblia dice, hacer todo decentemente y con orden, ellos piensan que batir las manos es un desorden, pero es un error, porque la Biblia dice, pueblos todos, batid las manos y aplaudid, alabad a Jehová con pandero y danza.
con címbalos resonantes, todo lo que respira. Alabe a Jehová. A Jehová. Yo creo que Dios no es nervioso. Y la prueba es cuando vamos a Apocalipsis, encontramos en el capítulo 19, hermano, un alboroto tan grande que es como el sonido de grandes truenos y como el ruido de muchas aguas. Nuestro Dios no es epiléptico, no es un Dios nervioso que tiene que taparse los oídos porque hay mucha bulla, mucho ruido. Hay gente, amados hermanos, que les gusta el Evangelio calladito, calladito, calladito. Para ellos también habrá una oportunidad en el cielo. En el capítulo 8, versículo 1 de Apocalipsis, allí dice que oyó cuando el ángel tocó la trompeta y oiga, hubo gran silencio en el cielo como por media hora. ¿Será que usted puede aguantar media hora sin respirar? No. La respiración es un ruido grandísimo. Usted no lo oye porque está en otra escala. Pero si usted pudiera sumar las respiraciones de toditos nosotros, sería como un ventarrón. Usted sabe cuánto suenan las narices. Cuando la persona se sopla las narices, hermano, mire, eso es un estruendo muy grande, nada más la respiración de nosotros. Pero nuestro Dios no es nervioso. A Dios le gusta. La Biblia dice que Él habita. ¿A dónde habita Dios, mi Juan? En medio de las alabanzas de su pueblo. En medio de las alabanzas de su pueblo. Diga conmigo, todo lo que respira. Todo lo que respira. Alabe. Alabe. A Jehová. A Jehová. Aquí tenemos un hermano, pero bien alborotado. Es un hermano que viene del Tigrito, donde yo me crié. Es el hermano Rengifo. Y este hermano Rengifo, mire, ustedes no lo conocen lo alborotado que es. Este tipo agarró un cuatro. Cuando salió el Shabbat, empezó a tocar el cuatro en Jerusalén. Había un pocón de religiosos que estaban con sus esposas y con sus hijos. Y cuando este tipo empezó a tocar el cuatro y a cantarle a Dios, los religiosos se levantaron del banquete donde estaban con su familia y se vinieron y levantaron las manos. Ellos no saben español, pero les gustaba, amados hermanos, es contagioso. El gozo del Espíritu de Dios es contagioso. Así es. A Dios le gustan las alabanzas. Y Dios le dio hasta una canción al hermano Rengifo allá en Jerusalén. Y ahora todos los peregrinos de nosotros que nos acompañan se aprenden la canción que Dios le dio a nuestro hermano Rengifo. Y la canción es muy pegajosa. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle. Yo vine a adorarle. Yo vine a buscar una bendición. Y esa broma tiene una música, pero de lo más pegajosa. Lástima que no cargas el cuatro, porque si no, pones a brincar a esta gente como el mono con el violín. Hermano, salúdame a la gente de allá del Tigrito, donde yo me crié. Salúdame a mi gente. Bueno, un saludo para toda mi gente del Tigrito, la gente del hermano Puerta. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos los pastores que están sintonizando todos los días este matutino que está sirviendo de bendición y que es el programa número uno, pastores, es el programa número uno que se está oyendo en los carros por puesto, en las oficinas, en las iglesias. Las iglesias tienen los televisores encendidos, tienen las radios. Esto es un programa que está sirviendo de mucha ayuda para todas las personas de la mesa de Guanipa. Y vaya mi saludo para mi esposa, mi familia, los que nos ayudan allá en la radio, en la televisión, que Dios me les bendiga. Estamos contentos porque estamos recibiendo, en esta mañana estamos recibiendo, pastor, una enseñanza muy preciosa. Usted acaba de confirmar algo que estaba pasando por la mente de mucha gente, esto de que hay gente envidiosa, hay gente que de repente dice, ¿y por qué la luz del mundo? ¿Y por qué? Que nosotros también podemos. Ellos nos quieren acallar. Usted acaba de dar luz verde. Usted lo acaba de decir desde el matutino. Y nosotros estamos muy satisfechos porque estamos repitiendo siempre lo que aprendemos de Dios y de los hombres de Dios como usted. Que las puertas están abiertas.
para todas las personas que deseen aprender de lo que ya nosotros hemos aprendido, como es la parte de la radio, la parte de la televisión, y que estamos dispuestos a ayudarles porque no les vamos a impedir que ustedes también prediquen la palabra. Hermano, nosotros estamos preparando aquí en cámara para que la gente que quieran hacer televisión venga. Nosotros les enseñamos gratuitamente, no tienen que pagarnos nada. Hemos preparado equipos. Ya tenemos, amados hermanos, por la gracia de Dios, 15 televisoras. Oiga bien, en el nombre del Señor, y las que faltan. Si alguna iglesia bautista quiere sacar un canal, venga, nosotros le enseñamos y le decimos cuáles equipos debe comprar para que no gasten su dinero malgastado. Queremos decirle qué es lo mejor para que usted tenga una buena televisora, una buena radioemisora. Aquí le enseñamos y lo asesoramos. No vendemos equipo, pero sí le decimos qué es lo mejor para usted, para que no bote su dinero. Que Dios le bendiga. Amén. Vamos a continuar con el matutino. Adelante, pastor. Pastor, en el versículo 40 del capítulo 9 de Marcos dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y siguiendo la enseñanza y esa tremenda explicación que han dado todos los pastores, me llega a la mente que cuando nosotros iniciamos la televisión, nos llegó allá un dueño de medios, un dueño de una televisión muy conocida. Él llegó, estacionó su carro, preguntó por mí, yo salí, lo saludé, y él vino a hacernos una pregunta. Nos preguntó esto: ¿montaron televisión? Y nosotros le dijimos: bueno, sí, estamos aquí tratando de dar los primeros pasos con un canalcito cristiano para que la población cristiana y los amigos también puedan alcanzar la palabra, los pueda alcanzar la palabra. Y él se sentó en donde teníamos el localcito de la televisión, comenzó a ver la pantalla y dijo: ¿y yo les puedo pedir un favor a ustedes? Yo le dije: ¿cómo no? El que podamos le ayudamos. Dijo: ¿por qué no me ponen en contacto con la persona que les trajo ese transmisor, con las personas que les montaron la torre, con esas personas que le ayudaron a salir con esa nitidez? Porque tengo un problema con mi televisión. Es una televisora no cristiana, es una televisora secular de la ciudad, pero vio la pantalla de Luz TV Guanipa, la vio nítida, y él fue allá a decirme: pastor, usted no me puede poner en contacto con ese señor, con ese técnico, con ese ingeniero que les montó a ustedes el canal, porque es que el de ustedes se ve mejor que el mío. Y nosotros le respondimos, yo le respondí: ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué puedo hacer por usted? Y él me dijo: bueno, si usted puede darme el teléfono, el número de teléfono, el nombre de la persona que le montó esto. Y yo rapidito, no solamente le di el número de teléfono, sino que llamé a quien nos montó la televisora, lo puse en contacto con él. Luego este señor vino, se encontró con este empresario, y las últimas noticias fueron: muchas gracias, pastor, porque el encuentro con ese empresario fue una bendición para nosotros. Aquí nosotros aprendemos algo tremendo, es que hay que dejar el egoísmo, hay que dejar el egoísmo. El Señor le dijo a sus discípulos: no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y eso lo aprendemos ahora que estamos hablando de televisión, ahora que usted vuelve a poner a la orden los servicios que se están prestando aquí desde Guanare, no solo para La Luz del Mundo, sino para todas las televisoras que se estarán montando, porque nosotros sabemos que muchos van a salir al aire, televisoras de distintas iglesias. Bueno, aquí en Guanare está un equipo técnico representado por hombres que han sido enseñados para saber enseñar también cómo manejar una cámara, cómo manejarse frente a toda la opinión pública. Aquí estamos a la orden. Y por eso nosotros aprendemos que aquí dice que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esas televisoras, esos medios, esas radios van a servir para que las iglesias se llenen de muchos creyentes, para que incluso yo tengo seguridad que cuando comiencen a abrirse nuevas radios en el Tigrito y nuevas televisoras, mucha gente que está cerca de mi iglesia, que de repente sintonizará sus programas, aceptará al Señor y va a servir de miembro y de ayuda para la obra Luz del Mundo. De tal manera que
no vamos a impedir que otras televisoras y que otras radios funcionen. Al contrario, nos vamos a disponer a ayudarles en el conocimiento y en lo que Dios nos dé. Y en cuanto a la predicación del Evangelio, no podemos impedir que las campañas se sigan predicando, sea que las predique el hermano Rengifo, sea que las predique el hermano Puerta, sea que las predique el hermano Juan Van, o cualquiera de estos hombres avispados que siempre están en los matutinos. No pararán las campañas, y siempre y cuando nosotros podamos estar para darles una mano, allí estaremos. Y si necesitan músicos, allí tendremos para ayudarles. Y si necesitan cantantes, allí estamos para apoyarles. No vamos a opacar, no seremos egoístas con la predicación del Evangelio, y esto es lo que dice el Señor aquí, que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aprendí de usted, pastor, cuando vamos a Jerusalén y vamos al lugar donde Juan vio el, Pedro vio el lienzo, que usted hace una reflexión: el Señor no hace acepción de personas, allí nos congregamos. Usted nos da una tremenda enseñanza cada vez que vamos, nos pone a abrir la boca y a decir: ¡ah! Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Esto cuando Pedro vio descender el lienzo que venía del cielo, y ahí venía todo tipo de animales, y él oyó una voz que le decía: mata y come. Y él dijo: no puede ser, porque aquí hay animales inmundos. Pero el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y la enseñanza que aprendemos de Dios a través de usted es que allí pueden ir con nosotros no solamente los hermanos de Luz del Mundo, pueden ir los hermanos de muchas iglesias, pueden ir inconversos. Una vez fue la mamá de un cura allá a Israel con nosotros, y luego que usted explicó esa parte y que nos dio a entender que el que no es contra nosotros, por nosotros es, ella no hallaba cómo llamarlo, si llamarlo hermano Puerta, si llamarlo pastor o llamarlo padrecito. Y en varias oportunidades se le escapaba y le decía: mi padrecito. Mi padrecito. Y usted le decía: hermano Puerta. Y ella se le escapaba porque había entendido. Ella dijo: yo soy la mamá de un cura de una ciudad de Venezuela, pero aprendí de usted, pastor, aprendí de usted, padrecito, aprendí de los evangélicos que no hay acepción de personas. Grabémonos esto nosotros los pastores, grabémonos esto nosotros las ovejas. El que no es contra nosotros, por nosotros es. No podemos prohibirle a la gente que predique el Evangelio porque no sean cristianos. Es que está escrito en la palabra que si nosotros callamos, las piedras hablarían. Y varias veces nos montamos en los carros por puestos, pastor, y encontramos a personas descarriadas predicando, y nosotros decimos: me quedé boca abierta porque iba un hombre dando un mensaje, y ese tipo no se congrega en ninguna parte, no debería predicar, dicen algunos. Pero el Señor dice: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. De manera que aquí está la lección. Nosotros tenemos que entender que la palabra está abierta para todos, que el Señor murió por todos nosotros, y que aquel que no te está haciendo daño, aquel que no te está haciendo mal, no está contigo en la congregación, no está contigo en la iglesia, ora por él para que el Señor lo salve, lo cambie, lo transforme, pero no le prohíbas que siga diciendo que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza, que Cristo tiene poder, porque de que tiene, tiene. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde, y ahí está la palabra. Otra dinamita tenemos por aquí. Le toca a nuestro hermano Juan, el hombre de Barina. Oigan esto en el nombre del Señor. Le toca al llanero de Barina. Pero no es dinamita ese. Jesucristo, zúmbale, llanero. Bueno, saludos para todos. De verdad, pues que estamos aprendiendo cosas muy buenas, muy bonitas hoy. Una enseñanza maravillosa. Pero vaya, pues un saludo para la gente del llano, la gente de los campos, especialmente, que Dios me lo bendiga, pero también a las grandes ciudades que nos están viendo y de alguna forma pues nos están oyendo a través de los medios de comunicación. Y un saludo también para la Misión 7 que está aquí. Ahí está. Y para las 5 también. Es la gente que estoy pastoreando. Sí lo quieren, hermano Juan, sí lo quieren. Están aquí en el matutino y se van conmigo para el cielo también. Porque no me voy a ir solo para allá, no, señor. Adelante, adelante, adelante. Amén. Bueno, tenemos aquí un texto 41 y dice:
Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En estos días oí, porque hay gente que de verdad pues no pueden salir a llevar el mensaje, y alguien me pregunta: hermano, ¿pero será que yo puedo ayudar con algo? Yo quisiera colaborar con ese ministerio. Gracias a Dios, pues, mi hermano Puerta siempre lo ha dicho y a cada momento repite eso: no le estamos pidiendo dinero a nadie. Pero si usted quiere colaborar, si usted quiere participar de esta bendición, ya en la página hay una cuenta donde usted puede enviar su bendición. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, que amigos que nos están viendo y nos están oyendo, hay muchas personas que personalmente me han dado bendiciones. Muchachos que no son evangélicos. Cuando yo llegué a los caminos de Dios no tenía nada. Pecado, grosero, como no se imagina usted. Porque de verdad, eso de que soy llanero, eso no es un cuento de camino, eso es verdad. Eso es verdadita. Yo nací en la pata de las vacas por allá. Y quiero que sepa eso, que yo no anduve en andaderas como esas bonitas que andan por ahí con ruedas, no. La andadera que hacía papá para que, mientras mamá hacía los oficios para que nosotros nos sentáramos, era un hueco en la tierra. Sí, señor, y los pañales eran hojas de topocho. Así que sí soy llanero de verdad. Y no me avergüenzo de eso, porque nací en el llano y gracias a Dios, ahora conozco a Jesucristo como mi Salvador personal. Y estoy, mire, agradecido de Dios. Y hay muchas personas que, oye, me han buscado. Escuchen esto para usted que quizás está deseando: ¿cómo hago? En esto ya me llegó un mensaje y me dijo: hermano, ¿cómo hago para hacer llegar una bendición? Yo tengo una primicia y quisiera enviar a los matutinos. Entonces inmediatamente lo puse en contacto con la gente de acá. Hermano, mire, estaba pasando por una dificultad y entonces un muchacho me dice: hermano, ore a Dios porque tengo un problemita, me deben unos reales y no me los han pagado. Y resulta que yo hice la oración y inmediatamente, porque no voy a esperar para mañana, es de una vez. A mí cuando alguien me pide la oración por ahí, en el mercado, en la calle, en cualquier parte, le digo: levante la mano al cielo y hago la oración y le echo la bendición. Y yo hasta he hecho, créalo. Hermano, oré por el muchacho. Estoy pasando por una pequeña dificultad en la casa y resulta que los recibos de luz pues vienen con ya con el aviso de corte. Entonces digo: Dios mío, aquí no tenemos ahorita para pagar este recibo, ¿cómo vamos a hacer? Y no había terminado de hablar cuando un muchacho en la moto me tocó el pito allá afuera. ¿Aquí es donde vive el hermano Flores? Sí, aquí es. A la orden. Hermano, mire, es que yo ando por aquí porque yo pedí la oración. Yo fui el que pedí la oración porque me debían unos reales y no me los querían pagar. Y resulta que me los pagaron y yo vengo a traerle una bendición a usted de eso. Y inmediatamente, bueno, no, pues no espere más, eche para adelante. Hermano, exactamente 30,000 bolívares de aquel tiempo. 30,000 bolívares, que era lo que tenía que pagar en luz. Inmediatamente Dios lo proveyó. Quizás usted está esperando y dice: ¿cómo hago para colaborar? Aquí dice, escuche amigo: cualquiera que le dé un vaso de agua en mi nombre a uno de estos más pequeños, porque es de Cristo, no perderá su recompensa. Si usted quiere colaborar en el ministerio o está esperando hacerlo o no se siente capacitado de salir, de alguna forma usted lo puede hacer. Y aquí el Señor le abre una puerta por un vaso de agua, por un servicio que le haga a un siervo del Señor. Usted tendrá recompensa de parte del Señor. Dios le va a recompensar ahorita, en este siglo, en este tiempo, en este momento y en el futuro. Usted va a recibir la bendición grande,
la salvación de su alma, la vida eterna. No sé si ha sentido el deseo y el impulso de Dios para colaborar con este ministerio o con cualquier otro ministerio o en su iglesia donde usted está, que es un poquito medio tacaño, no está cumpliendo con su deber. En esta mañana el Señor le dice: cúmplale, cúmplale a Dios, haga lo que tiene que hacer y recompensa tendrá del Señor, porque el Señor no se quedará con nada de lo que nosotros hacemos para la obra de Dios. Se lo digo con testimonio, porque hasta ahora Dios no me ha faltado, ni tampoco nos ha faltado a ninguno de los que estamos aquí, y no nos faltará, y a usted tampoco, si lo hace con ese conocimiento de que lo está haciendo para Dios. Recompensa tendrá de Dios por todo lo que usted ha hecho en favor de la obra del Señor. Que Dios me lo siga bendiciendo bastante. Amén. Amén. Yeah. Hermano, parecen casualidades, pero no hay casualidad. Todo esto está controlado por el Espíritu Santo. Anoche me llama una persona desde Mérida. Oye esto, Juan, porque yo no he conversado contigo. Llama una persona desde Mérida y me dice: hermano Puerta, mire, es que yo hace días yo tengo ganas de dar una ofrenda. Y yo quiero dar una ofrenda, pero por allí me dijeron que hay una cuenta en Guanare que está a nombre de una mujer para que yo eche la ofrenda en esa cuenta. No, Señor, le dije, no se deje engañar con el diablo, que el Señor reprenda al diablo. Amén. La cuenta es a nombre de la Luz del Mundo de Venezuela. En la página, ahí en el portal, ahí está el número de la cuenta. Y él preguntó y le dijeron que es la cuenta de una mujer. No, Señor. Esa no es ninguna cuenta de mujer. Si usted seguía por los números que están allí en la página, allí el nombre del dueño de la cuenta es la obra Luz del Mundo. Si le salen con kikiriwiki, no se deje engañar, porque lo van a robar. Y así para él como para otros lo también. Lo van a robar. Y nadie que vaya allá al negocio suyo, mire, una cooperación para los matutinos, nada de eso, que el Señor reprenda al diablo. No utilizamos tal cosa. ¿Cómo? No utilizamos tal cosa. Hay muchos engañadores, ¿no? Hay gente que se aprovecha para ir en nombre del hermano Puerta, o en nombre de los matutinos, o en nombre de la obra. Pero está bien claro que el número de cuenta está en el portal Luz del Mundo, y ahí está bien claro, a nombre de Obra Evangélica Luz del Mundo. Sí, Señor. Amén. Cuando usted entra, si no sabe entrar a nuestra página, a nuestro portal, si no sabe entrar, pues dígale a los hijos suyos, a los nietos, que esos muchachitos vuelan, con un teléfono ellos vuelan y entran a la página y ellos ven todo, hasta los matutinos lo ven. A Henry, que es tan voluminoso, lo cargan en la palma de la mano izquierda, nada más con pisar aquí un solo clic. Aparece el gordo Henry en la palma de la mano, gracias, en la palma. Gracias. Y mire, qué fuerza nos ha dado Dios de cargar a Henry, un aparato tan voluminoso, en la palma de la mano de un niño. Allí cargan a nuestro hermano Henry. Que Dios lo bendiga. Le toca a una dinamita. Le toca a nuestra hermana Lady Mar. Gloria al Señor. Continuamos el verso 42, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor que le fuera y se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, te es mejor entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Me llama mucho la atención, en una porción en el Evangelio según San Lucas, el Señor les dice a sus discípulos: imposibles es que no vengan los tropiezos, pero hay, está un ay que dice: ay
de donde quien vengan los tropiezos. Específica y certera la palabra que daba el pastor Juan Flores, que ciertamente hay recompensa al que por lo menos diere un vaso de agua a los que servimos, a los que tememos al Señor. Pero aquí también dice la palabra del Señor que cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, a uno de estos mis servidores, mis seguidores, de los hijos de Dios que tememos y servimos a Dios, ay de aquel que se ponga por tropiezo, que levante calumnia, que ofenda, que haga artimañas o presente trampas para hacer pecar a tu hermano o para que caiga en cualquier tentación, usted va a tener una recompensa, pero no es de la que hablaba el pastor Juan Flores. Dice la Biblia que es mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y se tire a lo profundo de la mar. Cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Ciertamente Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, porque así nos los enseña en el libro de los Hebreos. Dice que Dios es fuego consumidor. Así que si usted está haciendo pie de tropiezo, marido, para su esposa, quizás usted no ha alcanzado el conocimiento de la palabra del Señor y usted le prohíbe o quizás hasta le pega cuando su esposa va a la iglesia. Tenga cuidado, porque usted está haciendo pie de tropiezo, y es mejor que usted se amarre una piedra de molino a su cuello y se tire a lo profundo de la mar y no caiga usted en las manos de un Dios vivo que defiende a sus hijos a capa y espada, porque la Biblia dice que Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Dice imposible es que no vengan los tropiezos a nosotros, no vengan las dificultades, y esas cosas son necesarias para ver y demostrar en quién hemos creído y a ver hasta dónde está nuestra fidelidad a Dios. Ciertamente se nos presentan dificultades, enfermedades, problemas familiares, problemas financieros, escasez, muchas cosas, infinidades. Imposible es que no vengan las luchas a nosotros, a nuestras vidas, para ser procesados, para que alcancemos un nivel espiritual mucho más alto. Pero dice la Biblia, ay de aquel de que vengan los tropiezos. Así que tenga usted mucho cuidado. Los hijos que desobedecen a los padres, que son pie de tropiezo, esos hijos vagabundos, sinvergüenza, que no escuchan el buen consejo, que en vez de honrar a su padre y a su madre, cuando la mamaita está para el culto o el padrecito está orando, usted viene y agarra las cosas que no le pertenecen y sale a venderlas, sale a hacer vagabunderías. Tenga mucho cuidado, porque Dios le puede cortar. Continúa diciendo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué le está haciendo usted de tropiezo? Hay una gran diferencia, que se nos presenten tropiezos, que tengamos impedimentos, pero otra cosa es que nosotros, dentro de nosotros, hayan impedimentos que no nos dejen avanzar para servirle al Señor. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿cierto? Ciertamente usted no va a ir ahorita y va a agarrar un machete y usted se va a cortar su mano y va a quedar manco porque la hermana lo está diciendo, porque la Biblia lo dice. Pero examínate, ¿qué es lo que te está impidiendo? El rencor, el odio, la avaricia, estás codiciando cosas que no son agradables de Dios. Saca eso de tu corazón, porque eso te puede impedir para que tú vayas a la vida eterna, a morar eternamente y para siempre allá con nuestro Salvador. Saque lo que le está impidiendo, porque la recompensa que hay para los que se desvían tras las cosas que Dios no les agradan es el infierno, donde el fuego nunca se apaga y donde hay un gusano que atormenta a las personas que van a ese lugar. Así que te hacemos la invitación para que aceptes esta palabra y aceptes estos consejos, que son los que pueden cambiar tu vida, pueden cambiar el rumbo de tu vida, el rumbo de tu corazón, para que puedas tener una familia fundamentada en el Señor y puedas avanzar en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos y amigos, me corresponde los versículos 45 y 46. Estamos viendo el tema titulado Ocasión de Caer. Dice acá, y si tu pies te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado
en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Qué cosa tan tremenda es esto! Amados hermanos y amigos, yo creo que estamos aprendiendo cosas muy importantes, muy interesantes. Esos miembros que Dios nos ha dado, como lo es nuestros pies, debemos de saberlos utilizar, ¿verdad? No debemos de ir a sitios, es lo que justamente pues el Señor nos quiere enseñar allí, ¿verdad? Cuando dice que si nuestro pie nos es ocasión de caer, significa, ¿verdad?, que nuestros pies nos pueden llevar a sitios malos, a sitios donde no podemos ir. Por ejemplo, hay personas que de pronto, ¿verdad?, se dejan llevar por sus pies a las cantinas, a los patios de bolas, a donde están la prostitución, donde hay tanto pecado. Y eso, pues, te puede perjudicar, porque no solamente te perjudica tu salud, sino que también te perjudica tu alma. Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos un alma que salvar y también tenemos un alma que perder. Todo depende de nosotros, de cómo le estemos dando el uso debido a ese miembro, a esos miembros llamados pies, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, en Isaías dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Para eso sí, ¿verdad? Debemos de utilizar nuestros pies para ir a la iglesia, para venir a los matutinos, para estar en la vigilia internacional por las casas. Debemos de utilizar nuestros pies para las cosas que son beneficiosas para nuestra alma. Yo creo que usted que nos está oyendo, que nos está viendo a través de este canal de televisión, este mensaje es para usted, este mensaje es para todos los que estamos oyendo y viendo estos gloriosos matutinos que salen de Guanare para toda la tierra. Así que entonces, que Dios me bendiga. Adelante, hermano Asdrúbal. Asdrúbal Rivero. Mi paisano de Guayana. Sí, señor. Amén. Ok, que Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que están escuchando por radio y mirando por las diferentes TV que ahorita están transmitiendo y las diferentes emisoras a nivel nacional e internacional. Saludo a mi esposa ahí en San Félix, a toda la congregación y a todos los consecuentes, pues, de Luz 87.7 y de Luz TV Canal 45. De verdad que esto es una bendición, ya arribando, pues, a cumplir 2 años de esta programación, los matutinos, desde Guanare para toda la tierra. Y día a día se ve cómo se va incrementando las bendiciones del Señor. Mire, tanto material como espiritual, de la manera, pues, que Dios está usando el panel, los expositores, es una manera extraordinaria como cada expositor de la palabra, desde acá, desde los matutinos, Dios le ha estado dando sabiduría, entendimiento para predicar esta palabra. Y sí, ahorita yo pensaba algo y estaba viendo de que, por ejemplo, en el portal esta mañana, ayer se reflejó de que habían visitado 50,000 y otro poquito. Y yo digo que esta es una congregación bastante grande que visita nuestro portal día a día, pastor. Y yo creo que esto es difícil meterlo en una iglesia, incluso hasta en un estadio, 50,000 personas, pero lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Y ha ido un tiempo bastante prudencial que no hemos bajado en nuestro portal de 50,000 visitantes diarios. Y bueno, esta tecnología, gracias a Dios, pues, que ha dado sabiduría tanto a los muchachos de la TV y a todos, pues, el personal que trabaja acá. De verdad, yo estoy encargado y estamos estudiando Marcos capítulo 9,
estoy encargado del versículo 47 en adelante, pero no podía dejar de decir esto porque Dios se ha ido mostrando día a día, y esa palabra y esas profecías, pastor, que diario a diario los pastores que usted entrevista profetizan sobre este matutino, eso ha sido una realidad. Eso ha sido una realidad. Apenas todavía no hemos cumplido 2 años, y fíjese de la manera que esto ha tomado auge, de la manera que Dios ha bendecido a cada uno de los que diario y día a día permanecen en este lugar, consecuente a recibir la bendición de Dios. Y pensaba, pues, el tiempo desde que nosotros comenzamos, ya que esto fue un inicio bastante duro, pastor, pero fíjese a cómo Dios nos ha llevado, a cómo Dios y dónde Dios nos tiene. Nos tiene a nivel nacional, internacional, en casi todos los televisores, porque fíjese, yo en estos días antes de venirme visitaba a un mecánico, y cuando él vio el logo del carro que yo tengo, él dice, ah, no, venga, ve. Y tenía una radio prendida y dice, aquí estoy escuchando los matutinos. Y yo sé, hermano, que, mire, en cada taller, en cada lugar, esto está sonando, pastor. Y seguirá sonando. Y si yo he de profetizar, hermano, en cabo de un año, como usted dice, esto, mire, será grandioso, ¿no? Será grandioso si Cristo no ha venido. Ok, estamos hablando de ocasión de caer. Es una de las partes, quizás, materiales que nosotros tenemos. Y la Biblia dice en el versículo 47, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Fíjese, esta es una realidad, lo que hablaba la pastora ahorita. No es que vamos a agarrar un machete o vamos a agarrar un cuchillo y nos vamos a sacar el ojo, nos vamos a picar una mano, un brazo. La Biblia dice de cuidarnos, porque estas tentaciones vienen al hombre, estas tentaciones vienen a cada creyente, vienen a cada pastor, y hacemos la obra del Señor, predicamos este evangelio, anunciamos esta palabra, porque es necesario que cada persona tenga entendido de la manera que nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. Y si Dios nos ha dado unos parámetros, Dios nos ha dado una palabra, Dios nos ha dado una enseñanza, y Dios nos ha dado este medio que diario a diario se nos explica con detalles, con lujo. Mire, un versículo, hermano, tomamos un versículo y le sacamos lo más que nosotros podemos, y vemos la parte, pues, que Dios hace en nuestras vidas. Y cuando la Biblia habla de ese ojo que debemos sacar, que mejor es entrar al reino de los cielos sin un ojo, no es una forma literal, sino es una forma de que nosotros, si vemos que algo nos puede separar del amor de Dios, que algo nos puede separar de este amor que nos ha arropado, porque la Biblia dice que permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y este amor que Dios nos ha dado, que permanece en nuestras vidas, que nos da ese ánimo, nos da ese pronto, digamos, ánimo para nosotros predicar esta palabra, para nosotros anunciar este evangelio. Y hoy te estamos diciendo que es necesario que tú entres al reino de los cielos, y todas aquellas cosas que te puedan impedir, todas aquellas cosas que tú crees que no te van a dejar entrar en el reino de los cielos, es mejor apartarlo. La Biblia dice, un ojo, bueno, sácatelo, una mano, sácalo. Y Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno. No, ¿para qué entrar con nuestro cuerpo completo, con nuestros ojos completos, con nuestras manos completas en el infierno? Siendo que el infierno prácticamente no fue, digamos, construido para nosotros. El infierno fue construido, y cuando la Biblia dice que el diablo es echado al infierno,
que el infierno es para el diablo, no para nosotros, mientras nosotros debemos de escapar de este infierno. Y aquí está esta palabra, donde a nosotros nos enseña escapar del infierno, donde a nosotros nos enseña que nosotros podemos llegar al reino de los cielos, mire, completico, pero debemos amar a Dios, no debemos dudar de esta palabra, no debemos dudar de este evangelio, no debemos dudar de las cosas grandes que Dios hace por nosotros, porque siempre que nosotros tengamos a Dios metido en nuestra vida, a Jesús metido en nuestra barca, metido en todo el día en nosotros, nosotros podemos salir victoriosos, nosotros podemos llegar al reino de los cielos, nosotros podemos cumplirle a Dios lo que Él quiere que nosotros le cumplamos. Dice la Biblia, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Está hablando del infierno, está hablando del lugar de tormento, que no es preparado para nosotros, amigo, no es preparado para ti. Mire, no te conformes de decir, no, si me voy para el infierno, me voy, hermano, no es preparado para ti. No te conformes de decir, bueno, si yo me voy para el infierno, no importa, me voy. No te conformes con eso, confórmate de que hay un cielo que ganar, de que hay una salvación que Dios nos las está dando, porque murió un hombre en una cruz. Se dio en cuerpo y sacrificio para que nuestros pecados fuesen perdonados, para que nuestra vida tuviera vida eterna en el reino de los cielos, porque Él nos rescató de ese lugar, nos rescató del infierno, nos rescató de este mundo pecaminoso para darnos vida eterna, y nos está preparando y dice, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, creed en Dios también, creed en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa morada no es para drúa, no es para Pastor Puerta, no es para los pastores nada más, es para los creyentes y todo aquel que mira al blanco que es Cristo Jesús, todo aquel que quiere echar mano a esta salvación, es esta palabra. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué salaré? Bueno, hermano, entonces esta palabra que ves acá es una guía para ti, para tú poder entrar al reino de los cielos. Dios te bendiga. El texto 49 dice de la manera siguiente, que está leyendo nuestro hermano, dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Dice tener sal en vosotros mismos, porque si esa sal se pierde, y la sal la da Dios a través de la palabra del Señor, por eso nos da estos tremendos consejos de ocasiones de caer. Tenemos que tener muy en cuenta lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana a cada uno de nosotros, a usted, amigo, que está allí, escuchando, viendo, siempre está pendiente. Esto es lo que dice la palabra del Señor, no es juego. No es juego lo que dice la palabra de Dios, hay que estar pendiente de lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces dice que la sal es muy buena, la sal se sala los sacrificios. La gente en el campo pues, no tienen nevera, no tienen refrigeración, pero usan los animalitos que matan, la carne que mata, el pescado que tienen, que sacan de los ríos, le echan sal y lo mantiene. El Señor ahora nos está diciendo a cada uno de nosotros que la sal es buena, los sacrificios se salan con sal. Pero si la persona no atiende la palabra de Dios, no atiende estos grandes consejos, dice que será salado con fuego allí en el infierno. Pero también nos enseña que mantengamos la paz los unos con los otros, busquemos la paz uno con los otros. Por eso la palabra del Señor nos dice que cuando vayáis a una ciudad, buscar la paz en la ciudad, orar por los gobernantes, orar por la paz del mundo, orar por la paz de la ciudad, orar por la paz de uno con los otros, y mantengamos cada uno de nosotros la paz en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén. Yeah. La gloria sea del Señor. Hasta aquí nuestra lección para el día lunes. Vamos a la siguiente lección. Está en Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. Le repito, Josué capítulo 6, desde el 1 hasta el 5. Pastor Henry nos da lectura. Amén. Dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira,
yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá al pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Oremos al Creador. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das este gran honor. Ahora, cuando viene la explicación de la misma, usa poderosamente a mi pastor, el doctor Jaime Bonpuerta, con la palabra revelada, la palabra que nos da ánimo, alegría para seguir adelante. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Hermano, Dios actúa por caminos misteriosos, y lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Dios le ordena a Josué: vas a darle vuelta a la ciudad de Jericó con el pueblo, y ustedes le van a dar una vuelta cada día durante 6 días. Una vuelta, una sola vuelta le van a dar cada día. Y Dios le da instrucciones de que durante esos 6 días nada de estar hablando, silencio total. Pero el 7º día, allí sí, el 7º día, en lugar de dar una vuelta, van a dar 7 vueltas el último día, 7 vueltas. Y en la última vuelta, oiga bien, en la última vuelta van a gritar, pero van a gritar con toda la fuerza en la última vuelta, que es la 7, vuelta número 7, el 6º día. Prepárense para gritar. Cuando lleguen a la última vuelta, ustedes van a gritar con toda la fuerza, y los muros de la ciudad, ¡guácata!, se van a caer. Hermanos, qué bueno es obedecerle al Señor. Qué bueno es atender al mandato de Dios. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que dice. Qué lindo es someternos a la voz de nuestro Padre Celestial. Amén. Al obediente Dios lo mira en una forma especial. La Biblia dice que así como el Padre perdona a su Hijo que le sirve, así perdona también Dios a esa persona que se dispone a obedecer a su palabra. Rodearéis pues la ciudad, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Voy a pedirle a mi hermano Henry Aldana que me lea el versículo 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. ¿Cuántos días tenían que estar dándole vuelta a la ciudad, mi Juan? 6 días, papá, 6 días. ¿Cuántas vueltas tenían que dar cada día? 7 vueltas. Una vuelta. Una sola vuelta cada día. ¿Tú como que estás pensando en Kenia? Tengo que darle 7 vueltas a Kenia ahora. No, una vuelta cada día. Una sola, okay. Gloria a Dios. Amén. Dice: y 7 sacerdotes, agarren esto, mis amados hermanos, versículo 4, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas. A la ciudad. Durante los 6 días primero, pues van a dar una sola vueltica. Pero el día 7, ahora hay algo especial. Y es que el día 7 vamos a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Cuándo van a tocar las bocinas? Cuando den las 7 vueltas. El 7º día, cuando den la última vuelta. Él mandó. Durante 6 días van a dar una sola vuelta, pero el día 7, ahí es donde les voy a exigir
sobre tiempo, el día 7, ustedes me van a dar 7 vueltas alrededor de Jericó. Hermano, mire, eso era un espectáculo. Imagínense la gente arriba en una tremenda ciudad amurallada. Una tremenda ciudad que tenía un tronco de zanja alrededor. No solamente tiene una muralla como de 3 metros de ancho alrededor de la ciudad y unos tremendos portones de hierro, sino que también tiene alrededor una zanja anchísima donde no había un puente como cruzar para conquistar la ciudad. Desde arriba miraban a los hermanitos y se burlaban. Desde arriba se reían de ellos todos los días. Allá vienen los hebreos, allá vienen los judíos. Vamos a ver, mira la gorda, mira el viejito, mira el muchachito. Ellos se reían desde arriba. ¿Ah? Mira el pelón que va allá. Mira el pelón que allá va Henry. Ellos se burlaban, ellos. Hermano, pero Dios se la tenía bien preparada. Hemos estado dando vuelta en toda la tierra con la palabra de Dios. Hoy, amados hermanos, se está cumpliendo esta escritura. Oigan bien. Hoy le estamos dando vuelta y vuelta y vuelta ahora a toda la tierra por medio de los matutinos. Que la gloria sea para el Señor. Aleluya. Y cuando aquí habla de 7 vueltas, yo estoy creyendo que ya los matutinos no van a ser hasta las 12, sino que pasarán de las 12 ¡Gloria! Las puertas. Llegaremos hasta las 6 de la tarde. Amén, empataremos hasta las 12 de la noche y seguiremos matutino con matutino. No se gloria oye Dios, el gloria a Dios. Dios. Diga conmigo, cuando toquen prolongadamente la bocina. Cuando toquen prolongadamente las bocinas. ¿Qué va a pasar cuando suenen prolongadamente el cuerno de carnero? Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo y cada uno derecho hacia adelante. Yo voy a contarles algo sin que ustedes me lo estén preguntando. Un hermano allá en Inglaterra veía el corazón de piedra de aquella nación. Y ese hermano tenía una iglesia bien bonita. Y él dijo: hermano, Dios me ha mostrado que va a formar el ejército de salvación. Mañana todas las hermanas se traen la olla, laven la olla por dentro, pero no la laven por fuera. Se cocinaba con leña, hermano. No había electricidad, ni había tampoco gas. Eso bien llenas de negro, de hollín, de carbón, de leña. Se trajeron las ollas limpiecitas por dentro. Y él dijo: vamos a conquistar a Londres. Hermano, agarraron las ollas y se las pusieron a los maridos arriba como un casco de guerra, y él decretó el ejército de salvación y empezaron a servir en la ciudad de Londres y hacían esos bochinches tan grandes. Hermano, cuando él se nombró general, yo soy el general Bush. En lugar de pastor le pusieron el nombre de... Parecía una locura. Parecía una locura, hermano. Pero la iglesia creía en su pastor. La iglesia sabía que Dios le hablaba a ese hombre. Aleluya. Y cuando él murió, oiga, dejó hospitales, 1000 hospitales alrededor del mundo en obra social. Que Dios bendiga su memoria. Amén. Todo parecía una locura, pero Dios le había hablado. Aquí Dios le habló a Josué. Y Dios le dijo a Josué: van a dar durante 6 días una sola vuelta. Pero al día siguiente, o sea, el día número 7, en lugar de una vuelta van a dar 7 vueltas. Y cuando terminen la última vuelta,
los sacerdotes van a sonar sus bocinas, y cuando ellos suenen las bocinas, todo el pueblo gritará, pero con toda la fuerza van a gritar. Hermano, Dios sabe lo que hace. Hoy, cuando nosotros a través de estos gritos estamos anunciando el regreso del Señor, para mí, amados hermanos, que la incredulidad va a caer. Amén. Porque tan pronto como el Señor levante su iglesia, los que no creían van a creer, van a decir: verdaderamente, esta gente son hijos de Dios, se fueron. Se desenfrenarán aquí en el tormento, en el sufrimiento, en la gran tribulación. Nosotros estaremos más allá de las estrellas. Amén. Más allá del sol. Amén, así en es. La presencia del Señor. Gloria. Por eso estos gritos, amados hermanos, no son lo que era, sino lo que el Señor nos ha mandado hacer. Yo siento que están cayendo murallas. Aleluya. Por todas partes. Está cayendo. Gloria, la incredulidad, la indiferencia. Gloria. Usted cuando grite, Gloria, hágalo con todo el alma. Porque estamos diciéndole al mundo que Cristo viene. Aleluya. Y viene ya. Yeah. Que toda la gloria sea del Señor. Sí, Señor. Ahí tiene, pues. Vamos a la conclusión del matutino de hoy. Juan capítulo 3. Nos vamos ahora al nuevo pacto otra vez. Y terminamos con esta lectura. Juan capítulo 3. Estaremos estudiando desde el versículo 27 hasta el 30. El amigo del esposo. Doy lectura así a la palabra del Señor. Ya la hizo, sí, Señor. Respondiendo, Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Padre, muchísimas gracias por la lectura de esta palabra. Listos para recibir la conclusión del día de hoy de este glorioso matutino. Gracias por habernos hablado durante toda esta mañana de programación. Queremos que ahorita lo hagas también a través de la conclusión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dígalo conmigo, cielito. Nuestro hermano Juan dijo. Nuestro hermano Juan dijo. ¿Cómo dijo nuestro hermano Juan en el versículo 27? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dígale a su hermano que está al lado. No puede el hombre. No puede el hombre recibir nada. Recibir nada. Si no le fuere dado del cielo. Si no le fuere dado del cielo. ¿Quién nos da la visión? Dios. ¿Quién nos da la audición? Dios. ¿Quién nos da la salvación? Dios. ¿Quién nos da la paz? Dios. ¿Quién nos da el reino de los cielos? Dios. La nueva Jerusalén. Dios. Las calles de oro. Dios. Todo esto es un regalo de Dios. La vida es un regalo del cielo. Y él reconoció, amados hermanos, la soberanía de Dios. Diga conmigo: no puede el hombre recibir nada. No puede el hombre recibir nada. Nada bueno, nada valioso, nada que sea precioso si no le fuere dado de arriba. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, de lo alto, Padre. Del Padre de las luces. Diga conmigo: vosotros mismos me soy testigo. Vosotros mismos me soy testigo. Versículo 28, de que dije. De que dije. ¿Cómo dijo nuestro hermano Juan? Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo no soy el Cristo. Él no tenía delirio de grandeza. Oiga,
Los discípulos, los apóstoles del Señor, tenían delirio de grandeza. ¿Quién será el mayor entre nosotros? ¿Cuál será el más importante? ¿Quién habla más bonito? ¿Quién reúne más gente? ¿Quién tiene la mejor radio, el mejor canal de televisión? ¡Que el Señor reprenda al diablo! ¡Amén! Si algo tenemos, le pertenece al Señor. Amén, amén, amén. Diga conmigo versículo 29. El que tiene la esposa. El que tiene la esposa. ¿Quién es el que tiene la esposa? Es el esposo. El esposo, más el amigo del esposo. Que está en su lado le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Por qué decía Juan eso? Óigalo. Vinieron a Juan sus discípulos con el chisme. Le decían, aquel que está del otro lado del río, el que tú bautizaste, está reuniendo más discípulos que tú y más gente vienen para ser bautizados con él que contigo. Prácticamente le decían, estás quebrando, Juan. Juan, fracasaste, el otro te llevó las ovejas, te llevó la clientela. Fue por eso que él dijo, diga conmigo, nadie puede recibir nada. Si no le fuere dado de arriba. El que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo se goza cuando los ve juntos, cuando los ve coqueteando. Amén. Cuando los ve abrazándose, se goza. El amigo se goza de ver la esposa en los brazos del esposo. Amén. Y él dice, este mi gozo está cumplido. Si ustedes me dicen que las multitudes están yendo con él, estoy contento, porque yo vine preparando el camino del Señor. Yo no vine preparando camino para mí, sino para él. Aleluya. Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita. ¿Qué es lo que quita él? Los pecados del mundo. Los pecados del mundo. Diga conmigo, es necesario que él crezca. Es necesario que él crezca. Dígalo conmigo, cielito. Es necesario. Que Jesucristo crezca. Jesucristo crezca. Que su obra se extienda en toda la tierra. A él le conviene crecer. Y a nosotros nos conviene. Menguar. ¿Usted lo cree, cielito? Amén. Cielote, ¿lo crees? Amén. Ponga la mano sobre su corazón y repite esta oración conmigo. Diga conmigo, Dios mío. Dios mío. Dígalo fuerte, Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Yo vengo a ti, Señor. A pedirte el perdón. De todos mis pecados, Señor Jesús. Salva mi alma. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Me confieso pecador. Señor Jesús. Ven a mi corazón. Salva mi alma. Lava mis pecados. Con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Yo no quiero perderme en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Señor Jesús. Yo te recibo como mi Salvador. Salva mi familia. Salva mis amigos. Injértame en la familia de Dios. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo. Desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y amén.